Juventud comprometida. ¡El Telegraph acaba de salir! ¡El Telegraph acaba de salir! ¡El Telegraph! ¡El Telegraph acaba de salir! ¡El Telegraph! Ella duerme en un colchón dulce de reposo. ¿Es una mujer o es de cera? ¡El Telegraph acaba de salir! ¡El Telegraph! Bien, ¿qué le parece? ¿Es una mujer o es de cera? ¿Qué es esto? ¡Basta ya! ¡Basta ya! Tony, por favor, vete, por favor. No puede, Tony, decir esas cosas de mi mujer. Pero es al director de la tienda al que has golpeado. ¿Quieres irte? Dios mío. ¡Corre, cariño! Cariño, ¿estás bien? Ah, sí. No es nada. Lo siento, Margie, pero ese hombre me decía unas cosas que... Le arrestaron. Se lo merecía. Me han despedido. No volveré a reposar en mi dulce reposo. ¿Por culpa mía? No, el jefe me dijo que lo había estropeado todo. Tony, ¿has encontrado algo hoy? No debiste casarte conmigo. Tony, no quiero oírte decir eso. Solo es una mala temporada en el show business, Tony. Pero encontraremos algo. Al menos mientras tanto comemos y tenemos un sitio para vivir. Pero no es nuestra casa, ¿no? No, no es nuestra casa, pero... Oh, Tony, ojalá... Es horrible estar casada y no poder decírselo a nadie. Como si fuera algo inmoral el estar casados. Bueno, todos prometimos no enamorarnos. No hago más que pensar en lo que pasará cuando descubran que estamos casados. Sí, yo también. No será siempre así, cariño. Cuando el señor Kenny nos incluya en su obra y tengamos todos trabajo, podremos gritarlo desde las escaleras del juzgado. Desde el Empire State Building. Hola, chicos. Hola, Norman. ¿Qué, chico? Bueno, tengo una noticia estupenda. ¿Sabéis aquel papel juvenil en Amor por la noche? Sí. No me lo han dado. ¿Por qué no nos vamos a casa? No hubo suerte, ¿eh? Deberíais haber visto a qué joven le dieron el papel. Joven. A ese le han salido canas en el escenario. Debía tener 40 años. ¿40? Sí. ¿No se dan cuenta de que al público le gusta ver a jóvenes interpretando a jóvenes? Bueno, ahora que va a volver Kenny, quizás sea diferente. Él cree en las nuevas caras. Pues las nuestras, desde luego, lo son. Sí, eso es otra cosa. El mayor productor de la ciudad tiene que dar la vuelta al país buscando nuevos talentos cuando Nueva York está lleno de ellos. Sí, los tiene en el patio de su casa. Bueno, al menos en su mismo edificio. Despacio, que no nos oiga la casera. Uf, qué día. Oh, buenas noches. Les estaba esperando. ¿Ah, sí, señora Garnett? Sí, el alquiler, ¿sabe? Bueno, tendrá que hablar con la señorita Coburn de eso, señora Garnett, ¿sabe? El apartamento es suyo. Oh, a veces no sé de quién es el apartamento. Es muy confuso. Bueno, a veces también nos confunde a nosotros, señora Garnett. Sí, ¿cómo se siente?
La última vez que mencioné el alquiler, la señorita Coburn me dijo que estaba esperando un cheque de su padre. Ah, eso. Sí, eso. Bueno, eso, esperaba. ¿Ah, sí? Verá, el señor Coburn tuvo un accidente. ¿Ah, sí? Ah, sí. Sí, verá, corría para estar al lado de su hermano moribundo y destrozó completamente el coche. Y Dottie tuvo que enviar el dinero para sacarle de la cárcel. Hizo perfectamente bien, por Dios, qué animal. Sabíamos que lo entendería, señora Garnett. Ese es el apartamento del señor Kenny, ¿verdad? Claro que sí. ¿Significa algo que usted esté ahí? ¿Ha vuelto a la ciudad, señora Garnett? ¿Quién? El señor Kenny. ¡Oh! Bueno, si no va a volver... ¿Qué hacía usted en su apartamento? Lo estaba preparando para el señor Kenny, el productor, ¿sabe? Eso es lo que preguntábamos, señora Garnett. ¿Ha vuelto el señor Kenny? Pregúntaselo más despacio. Seguro que no lo sé, simplemente recibí una llamada para que preparase su apartamento. ¿La telefoneó el señor Kenny personalmente? No. Dios mío, espero que esté bien. ¿Quién? El hermano del señor Coburn. ¿Por qué? Sí, nosotros también lo esperamos. Hola, George. Hola, querida. Hola, George. Hola, George. Hola. Mira esto, Norman. Desde luego nunca te aburres teniendo a George aquí. Nunca sabes en qué película va a estar. Veréis, se supone que soy un viejo. No se supone. Eres un viejo. ¿Qué dijo Stanislavski de esto? ¿Ha vuelto ya, Kate? Sí, querida, ya está aquí. Sí. Dime, viejo, ¿ha vuelto ya la colada? No, aún no, pero espero que se presente en cualquier momento. Desde luego me iría bien una camisa. Estoy harto de ir por ahí con el abrigo hasta las narices. ¿Hay correo? Sí, para ti sí. ¿Tengo? Oh, claro que sí. Veamos. ¿El ejército, eh? Sí. ¿Examen físico? Quizá no te cojan. ¿Qué quieres decir con que no le cojan? No está casado ni nada de eso. Oh. ¿Por qué no van a cogerle? Pues puede que no. Yo he pasado el examen físico hoy. Sí. ¿Cómo te han clasificado? 5G. ¿5G? No sabía que existiera eso. Eso es lo que dijo el médico que me examinó, sí. Oye, es inútil preocupar a las chicas, ¿verdad? No digáis nada de esto, ¿eh? Al menos hasta saber algo. De acuerdo. Gracias. ¿No crees que actúa de forma extraña? Sí, actúa de forma muy extraña últimamente. ¿Sabes lo que creo? ¿Qué? Que está en las nubes, enamorado. No digas bobadas. Hicimos un trato, ¿no? No, lo mismo. Si ha hecho una cosa así, le partiré el cuello. Así que sujétame porque se lo partiré. Todo despejado, señor Kenny. Phillips, ten cuidado, es de aluminio y es ilegal o algo así. ¡Oh! Bienvenida a casa. ¡Oh, gracias! Escuche, bella cabeza de chorlito, no le diga a nadie que estoy aquí esta noche, ¿entendido? ¡Oh, es el señor Kenny, ¿verdad? Cuando estoy aquí, estoy estrictamente de incógnito. Por favor, recuérdelo. ¿Está de qué, señor Kenny? Incógnito. Esta es una casa respetable, señor Kenny. Espero que lo recuerde. No pensará que puede venir aquí a hacer lo que le plazca, ¿sabe? Creerá que después de 15 años de conversación ya debo haberlo aprendido, ¿verdad? Sí, desde luego, ¿verdad? Sí. Enorme. He estado leyendo ese libro de Stanislavski, como me dijiste, pero no lo entiendo. A mí me parece un chiflado. Oye, George, Stanislavski es el mayor exponente del arte de actuar que ha existido. Es grande. Dijo simplemente esto. No finjas que eres un personaje, has de serlo, vivirlo. Solo así sí, podrás... Sí, claro, pero algunos de los ejemplos que te da para practicar son como...
Como finge que eres una manzana madurando en el árbol. ¿Cómo demonio vas a...? No, George, no. No finjas. Sé una manzana madurando en el árbol. Sélo. Siente la semilla dentro de ti. ¿Solo una semilla? Oh. ¿Cómo voy a saber cuántas semillas tienes? Tú eres la manzana, no yo. Mira, siente las semillas dentro de ti. Siente los rayos de sol y tu carne reblandeciéndose. Tu piel a punto de quemarse, coloreándose con rayas rojas. Ah, ¿y qué hago cuando esté maduro, eh? ¿Qué haces? Te caes del árbol, Flash. Una bella esfera de lujuria. Ah, Norman. Bueno, solo intentaba yo. Oh, Norman, solo estaba bromeando. Quizá debería intentarlo. Oh, si yo tuviera un árbol... ¿Si tuvieras un árbol? ¿Qué dijo Stanislavski sobre eso? ¡Improvisación! Ahí está tu árbol. Oh, ¿verdad que es bonito? Qué raro que no lo haya visto si he estado aquí todo el rato. ¿Seguro que es un manzano? Me temo que no lo captas, George. Oh, sí que lo capto. Espera y verás. Dentro de un momento seré la manzana más jugosa que has visto. Yo también. Por el alquiler, ¿sabe? Creo que acabo de sentir la semilla. Dos, creo. Dos preciosas semillitas. ¿Vive aquí la señorita Dottie Coburn? ¿Nota alguna raya roja? Entiendo. Soy Muriel Foster. Fui a la escuela con Dottie en Huntsville, Illinois. ¿Qué pasa? Sabe, creo que acaba de picarme una abeja. No sé qué hace allá arriba ni de qué me habla. ¡Yo no! Debo haber sido cruzada con algún extraño fruto tropical. Ninguna manzana del norte se ha sentido nunca así. Ah. Bueno, supongo que me habré equivocado de apartamento, pero Dottie me dio esta dirección. Ensayaremos un poco antes de separarnos. Podemos hacer la escena del segundo acto. Aquí está. ¿Le ruego que...? Aquí estás. ¿Qué ha pasado con ese cadáver? ¿Se refiere al del ritual, señor? Ha desaparecido. Ajá. No estoy totalmente seguro de que usted esté limpio de culpa. ¿Por qué iba a querer yo matar a esa pobre y desgraciada chica? Si supiera yo eso. Oh. Está bien. Bueno, ¿qué ocurrió? Disculpen, ¿está aquí la señorita Coburn? Yo no sé nada, nunca vi a esa chica. Es su colada, ya la he pagado. ¿Usted estaba en la habitación cuando la apuñalaron? Es un $1.83. ¡Hable, maldita sea! He dicho que es un $1.83. Por favor, señora Garnett. Por última vez, están ocurriendo cosas muy extrañas esta noche en Brooklyn. Esa peculiar mujer... No hables de ella, ella es buena, amable y pura. Es mi vida, mi ángel de la guarda. Me da lo mismo, es un $1.83. Por favor, señora Garnett, estamos intentando ensayar. ¿Cómo podemos con tantas interrupciones? Oh, están actuando. Oh, Dios. Usted nos dio una obra, ¿no lo recuerda? Ah, sí. Vaya, qué amable soy. Parece extraño. Había 9 camisas de hombre y 6 pares de pijamas. ¿Y ropa interior? Sí, 6 de mujer y 4 de hombre. Bien.
Pues no me parece tan bien. Cuando la señorita Coburn cogió este apartamento, dijo que vendría una joven a visitarla de vez en cuando. Pero, bueno, 9 camisas de hombre. 9 camisas de hombre, qué bien. Hablaré con la señorita Coburn cuando venga. Espero que lo haga. El de la lavandería me pareció muy gracioso. Pensaba que era mi colada, imagínense. No puedo. No, yo lo intenté, pero no sirvió de nada. Despídete de tu ángel. Adiós. Tony, ¿tenías 2 calzoncillos en la lavandería? No, 1. Ah, serán de George. Una chica. ¡Estoy maduro! Oh. ¡George! ¡George! Traeré agua. ¡Ay! Ay, tú, Stanislavski. Oh, uy. Oh. Escucha a todos, adivinad. Tienes trabajo. Oh, Dottie. Es algo maravilloso. ¿Traes hamburguesas? No, no, no es eso. Bien. No me digas que has ganado. No, es estupendo. Kenny ha vuelto. ¿Qué? ¿Kenny? ¿Cómo lo sabes? He visto luz en su apartamento. ¿Luz en su apartamento? ¡Ay! Espero que la señora Garner no descubra esto. Ahí abajo hay alguien. Margie, ven, ha vuelto el señor Kenny. ¿Cómo lo sabéis? ¿Lo habéis visto? No. ¿Le ves, Norm? No, no le veo, pero huele a cebolla. ¿A qué huelen los productores? ¿Ves a alguien? No, supongo que la señora Garner se dejó la luz encendida. ¿Qué estás mirando? ¿Quién es esta? A mí no me lo preguntes. Quizá haya estado siempre aquí, no lo habíamos notado. Dottie me dijo que si venía. ¡Ah, sí! ¡Mua! ¡Qué alegría verte! ¿Cuándo has llegado a la ciudad? ¿Conoces a esta gente? Ya no, gracias. Bueno, Muriel Foster, estos son mis compañeros de apartamento. ¿Quieres decir que vivís todos aquí, en un apartamento? ¿Por qué no? Bueno, creo que no está bien. Pues yo sé lo que estás pensando y tampoco está bien. ¿Pero qué dirá la gente? Mi querida señorita, ¿qué puede haber de malo en el hecho de que 3 chicas y 3 chicos compartan el mismo apartamento? Vivimos aquí por razones financieras, con ningún otro fin. ¿Entendido? Ningún otro fin. Pero yo no estaba pensando nada de eso. Ah, no. Ella no estaba pensando nada de... Eres realmente desagradable. Si el padre de Dottie supiera esto... Pero no lo sabe. Digo que si lo supiera, estaría muy preocupado. Pero no vas a verlo, ¿verdad, querida? ¿Verdad, querida? Bueno, no es asunto mío si Dottie quiere vivir en un... ¿Un harén? No lo clasificaría tan mal. Oh, no, Muriel, es divertido. Yo no lo creo. Un aislacionista, ¿eh? Supongo que tampoco tendrás deseos de ser gregaria, ¿verdad? No, ninguno. Y me voy a ir ahora mismo. Dottie te acompañará a la puerta para asegurarse de que te vas. Desde luego, no sé lo que va a pensar tu padre de esto. 3 chicos viviendo con 3 chicas solos. Nadie está nunca solo. No se puede con solo 4 habitaciones. Claro que está el baño, pero con 6 personas es difícil estar allí solo también. Aún no veo la necesidad de vivir aquí con 3 hombres solo por subir a un escenario. No vivo con 3 hombres. Los otros son Tony y George. ¡Oh, entiendo! Si no viviéramos juntos, Norman tendría que volver a Rhode Island y quedarse allí y acabaría siendo un dentista sin ninguna vocación. Y yo creo que me moriría, Muriel. Bueno, todo esto es muy interesante. Tengo una sorpresa para tu padre. ¿Ah, sí, Muriel? ¿Cuál? ¡Ya verás! Adiós. Suponed que esa Muriel va y le dice al señor Coburn que vivimos todos juntos. Puede crearnos muchos problemas si quiere. Sí, y creo que quiere. Si el padre de Dottie quiere que esté sola, ¿qué haremos? He descubierto que las incrustaciones son muy nutritivas. George, trae las hamburguesas. Buenas noches, señor Kenny. ¿Cómo está usted? ¡Oh! ¡Oh! ¿Quién? ¿Quién? Quizás se refiere al señor Kenny. Es a él a quien queríamos ver, ¿no? Un momento, ¿estás segura? ¡Le he visto abajo, en la puerta! ¡Yau! ¿Le ves? Lleva un gorro blanco. Sí, le veo la cabeza. ¿Se mueve? ¿O se ha ido? No puede quedarse quieto. ¡Shh! ¡Puede oírte! ¡Ahí viene!
Oh, Dios mío, podría escupirle encima. Oh, vamos, George. Es que nunca he escupido a un productor. A mí me encantaría escupir a un productor. Pero no a este, es nuestra única oportunidad. Podemos cogerle tal como está. Es curioso, nunca había visto un productor en persona. Bueno, está ahí abajo, vamos a verle. Todos a la vez, ¿no? Pensará que estamos locos. Debería bajar a alguien. Sí, y debería ser una chica. A los productores les gustan las chicas. Yo no, estoy muerta de miedo. Ah, Dottie no, es demasiado tonta. Entendido. De acuerdo. Actúa como en el rey tirano. Veamos, yo hice el papel principal en La mujer de todos. Representaré el segundo acto, ¿os acordáis? Sí, el público se fue a casa, ya me acuerdo. Pero es embarazoso, ¿no crees, Kate? Esto no es un teatro, Margie. Espero que no acabe jamás. Sopa toda la noche contigo. Hola. ¿Cómo ha entrado aquí? He entrado por la tubería, siempre lo hago. Por favor, váyase, estoy ocupado con la bullabés. Buen título para una canción, ocupado con la bullabés. De hecho, ¿sabe? Bullabés. Yo siempre canto cuando hago la bullabés. ¿Sale mejor? No. Sí. ¿Ves a alguien? No. Eres una chica muy guapa, ¿sabes? Gracias. ¿Para qué has dicho que has venido? Queremos ser actriz. Quiero decir, somos una actriz. Pues no me imagino por qué acudes a mí. ¿No es usted Arthur Kenny? ¿Yo? Oh, no, no. ¿Ah, no? No, no, solo soy el chef. ¿Y no podría hablarle a él de mí? Es decir, si no le da miedo. No, no me da miedo hablar con él. De hecho, él respeta mis gustos. ¿Qué te hace pensar que puedes actuar? Mis dientes, por ejemplo. ¿Eh? Los dientes más bonitos de América, según dice. Intentando entrar en el teatro, ¿eh? Y además de eso, soy la chica más sana del condado de Creek. ¿Dónde está eso? En Iowa. Fui reina de belleza allí. Me encantaría ayudarte. ¿Has dicho sana? ¿Lo ve? Ya ve que tengo algo que puede interesar a Arthur Kenny. Sí, creo que lo tienes. Es decir, que le interesará. Él viene a veces aquí, ¿verdad? Ya sé que no vive aquí, pero viene de vez en cuando. Me pregunto por qué. Bueno, Arthur es un hombre muy sentimental, aunque no crea. Viví aquí cuando era muy pobre. Fue en este apartamento donde Arthur escribió su primera obra, algo muy bonito. ¿Y tuvo éxito? Nunca pudo saberlo. Volvió a casa una noche y se la encontró cerrada. La señora Garnett. ¿La conoce? La conozco. Bueno, su baúl estaba en la casa y su obra en el baúl. Cuando volvió con el dinero para recuperarlo, ya no estaba. Fue un duro golpe. Como perder el primer hijo. ¿Y dónde estaba? Has dicho que conoces a la señora Garnett. Bueno, ella cree que vendió el baúl, pero no está segura. Por eso Arthur conserva este apartamento y vuelve a veces para huir de todo y también esperando que algún día la señora Garnett recuerde qué pasó con el baúl. Eso es mucho esperar. Bueno, yo siempre... Él siempre puede cocinar. A Arthur le encanta cocinar. Ya está. ¿No? No. No. ¡Eh! ¡Un momento! ¡Está tirando toda esa comida! No se la daría ni a mis cerdos. ¡Capitalista, gordo, derrochón, cerdo! ¿Qué me has llamado? ¡Cerdo! Espere que conozca a Arthur Kenny. ¡Conoceré a Arthur Kenny! Él no es de esa clase de hombres. Y usted lo sabe perfectamente. No es de los que quitan la comida de la boca a la gente. Yo no he quitado nada de la boca a nadie. Y ahora váyase de aquí. Cuando pienso en esos chicos de arriba muriéndose por una hamburguesa. ¡Cerdo! ¡Cerdo! Ah, Adelante, escupe. ¿Qué te ha dicho Kate? ¿Nos recibirá? No era él, era su cocinero. ¿Qué? ¿Y no te ha dicho cuándo va a volver el señor Kenny? Él no sabe nada, solo sabe cocinar. Es feliz como un pez. Shh, probablemente es la señora Garnett que viene a cobrar el alquiler. Supongo que no tendrá ningún huevo suelto por ahí, ¿eh? ¿Qué?
Es que tengo una idea muy emocionante y necesito un huevo. No tengo ninguno suelto. No, ya me lo suponía. Quería pedírselo a esa gente, pero no hay nadie. Gracias. La tragedia de Otelo. ¡Atravesaré el pecho de ese hombre! Y a ti también. ¿A dónde irá Otelo? Ahora, ¿qué aspecto tiene ahora? Ese aspecto de muerte expulsará mi alma del cielo y Fénix me la arrebatará. ¡Ah! ¿También he estado? ¿Qué estás leyendo? Una carta de mi casa. ¿Y por qué lloras? Nuestra perra se ha comido a uno de sus cachorros. ¿Qué? Lo hacen a veces. Muy inteligente. Es algo que debería practicar la raza humana. Norman, no digas esas cosas. Lo digo en serio. Oh. El problema del mundo es la superpoblación, y lo sabéis. Pero ¿no deberíamos enamorarnos todos alguna vez? Como la madre del señor Kenny se enamoró para que naciera él. De acuerdo, supongamos. Norman, no seas morboso. Es muy deprimente cuando te pones morboso. Tengo hambre. Y sabes, también es muy deprimente tener hambre. Voy a pasar. No sé de qué estáis discutiendo. Pero si no fuera por Dottie, no comerías nada. ¿Has oído eso? Yo estoy aquí y tú pagas las facturas. Por favor, no te enfades conmigo, Norman. Si quieres, dejaré de pagarlas. ¿Dottie? ¿Y dejar que cuatro personas inocentes mueran de hambre a nuestro lado? Yo no quiero hacer nunca nada que haga que te enfades conmigo, Norman. No estoy enfadado contigo. ¿No ves que me estoy odiando tanto a mí mismo que casi no lo aguanto? ¿Es que no tienes percepción? Supongo que no, Norman. No creas que yo no sé lo desastre que soy, dejando que tú pagues la comida y pagues las facturas. Una chica. Me gustaría que no te sintieras así, Norman. Soy feliz aquí, no querría estar en ninguna otra parte. Quiero estar contigo, es decir, con todos vosotros. Bueno, supongo que esto es diferente a la vida de Husby, Illinois. Sí que lo es. Por eso estoy siempre muerta de miedo de que mi padre se entere de que vivimos todos juntos. No creo que le guste. No. ¿Sabes? Es medio lobo, medio cordero y además es luterano. Ya. Yeah. Comprenderás que un hombre así probablemente no entendería que tú no quieras acabar siendo dentista. Por favor, no digas esa palabra. Lo siento, pero la gente que no está en el teatro no puede comprender por qué significa tanto para los que están en él. Mi padre seguramente piensa que acabar siendo DNTISTA es una buena profesión. Dottie, ¿le has mirado alguna vez la boca a alguien? No, no creo que lo haya hecho nunca. Ya, pues mira la mía. Bien, ¿te gustaría pasarte el resto de tu vida mirando una cosa así? No me importaría. Quiero decir que todo depende del punto de vista. Desde todos los puntos de vista, es horrible. Bueno, no te preocupes, ya encontraremos algo. Sí, cariño, lograremos que el señor Kenny nos reciba. Hace semanas que no viene por aquí. Pero vendrá cualquier noche de estas y podremos verle. Si pudiéramos aguantar. Podemos. Si es así, será gracias a ti, Dottie. Y cuando tenga éxito, ¿sabes qué es lo primero que voy a hacer? ¿Qué, Norman? Te compraré entradas de primera fila para todas las funciones. Limpia esos restos de cigarrillo. Mm. Supongo que nadie sabe nada de Tony, ¿verdad? Ha ido a hacer unas pruebas, ¿no es suficiente? Eso es lo que dijo, ¿no? Sí, pero... No sabía que hubiera pruebas para un show en New Jersey, no... No entiendo. Supongo que será porque siempre se han estrenado shows en Atlantic City y supongo que seguirán haciéndolo toda la vida, supongo. No, me parecía extraño. Hace mucho que se fue. ¿Y qué? Quizás sea un buen show, ¿no lo has pensado? Además, yo quiero que Tony vuelva tanto como lo quieres tú. ¿Le tocaba a él fregar los platos? ¿No crees que habría avisado si algo hubiera ido mal? Ah, por el amor de Dios, Tony no está aquí, no sabemos nada de él. ¿Se va a morir alguien por eso? Necesito ver a Tony. ¿Por qué? ¡Oh, no es asunto tuyo! Reza porque sea un trabajo. Que sea un trabajo, que sea un trabajo, que sea. ¿Diga? Sí. ¿Qué?
Sí, este es el apartamento de la señorita Coburn. ¿Con qué es qué? ¿Quién? Señor Coburn. ¿Señor Coburn? ¿Quiere decir el señor Coburn que es el padre de Dottie? Oh, yo soy Norman. Sí, Norman. Pues claro, ¿qué se cree? Soy el fontanero. He venido para arreglar un pequeño escape en el radiador. Sí, supongo que querrá hablar con su hijita, señor Coburn. Ah, estará orgulloso, es una maravilla. La llamaré. Es tu padre, Dottie. Mi padre no pondría una conferencia a no ser que se muriera o fuera algo grave. Es algo serio porque está el teléfono. ¡Ah! ¡Shh! Es el padre de Dottie. ¿Qué? Dottie, ten cuidado. Sí, es papá. Ah, he dicho sí, es papá, ¿no está bien? Oh, a Norman, es el que cogió el teléfono. Norman, oh, dile que soy un fontanero. Dice que es el fontanero. No seas tonto, claro que no. Es el padre de Dottie. ¿Desde el norte? ¿Hombres? Oh, papá, no seas tonto. Puedes venir a comprobarlo tú mismo. Dile que camine, es un buen ejercicio. Papá, camina, es un buen ejercicio. Muy bien, papá, date prisa. Es... ven lo antes posible. Muy bien, papá, adiós. ¿No es maravilloso? Papá está en la estación y viene enseguida. Sí, es encantador. ¡Oh! Recogeré esto un poco antes de que llegue. Dottie, ¿te ha dicho que creía que había hombres aquí? Oh, sí. ¿Cómo ha podido saberlo? Oh, lo sabe. ¡Esa Muriel! Debíamos haberla destruido. Si perdemos a Dottie, no comemos. George, recojamos nuestra ropa y vayámonos de aquí. Yo no tardaré en recoger Dottie, la mía. Deja esto y voy a ponerte algo elegante. Sí, algo muy femenino, para que parezca que no haces nada. Sí, ponte el vestido de rosas rojas, Dottie. De acuerdo. ¡Rápido, chicos! Estas son todas mis cosas. Sí, no seamos demasiado minuciosos para meterlas aquí. Tu abrigo, George, mételo. ¡Y los zapatos! ¡En la cocina! ¡Y tu impermeable! Oh, Kate, tráeme el impermeable. Está en la panera, ¿quieres? ¿En la panera? ¿Y qué hace en la panera? Mantiene el pan fresco. ¿Seguro que lo tenéis todo? Bueno, me sorprende que haya tanto. Ven. ¡Oh, la pipa! Sí, la pipa. Las chicas no fuman sí, en pipa. Sí, coge el pan. Si el padre de Dottie se entera de esto, no va a gustarle. Sí, y no olvidéis decirle al padre de Dottie que ella no sabe ni cómo es un hombre. Y que vosotras la vigiláis a cada momento. No os preocupéis, yo me encargaré. Iros de una vez. ¿Seguro que esto es todo? ¡La colada! Oh, yo la traeré. ¿Eh? Esta toalla, lleváosla. Oh, no seas tonta, las chicas usan toallas. Pero no con estas siglas. Anda. Oh. Aquí tenéis. Daos prisa, llegará en cualquier momento. Sí, espera. ¡Au! Escucha, iremos al bar de enfrente y así veremos cuándo se va. Sí, y no lo olvidéis, ¿eh? No dejéis que se lleve a Dottie. No. Sí, decidle lo que sea. Lo que sea. ¿Cómo ha llegado tan rápido? No puede ser. Sí, pero puede ser. Oh, vamos a ver si podemos arreglar esto. Canta, canta. La, nadito, si en mi corazón estaba, ponía el que estaba, en mi corazón, en mi corazón estaba, y tenía Eso es muy bonito, me encanta la música. Oh, Dios. ¿Por qué no llama cuando es usted? Ya he llamado. Pues mejor que no. No, ¿qué? Llamar cuando no es usted. ¿Qué desea, señora Garnett? Es por el alquiler. Oh, ¿el alquiler? Sí, quiero ver a la señorita Coburn. Me temo que no podrá. Ahora no. ¿Por qué? ¿No está aquí? Sí. Verá, está en su habitación deshecha en lágrimas. Es por su padre, ¿sabe? ¿Su padre? Sí, el accidente. ¡Oh, sí! Ha sido terrible para ella. Pobrecita. Yo sé lo que necesita. ¿Sales? ¿De qué demonios solo hablabas? Solo un poco de Stanislavski. Vamos, George, vámonos de aquí. ¡Oh, ya está aquí! ¿Habéis oído el tiro? No, es el de la puerta de abajo. Aún podéis salir. Subid al tejado. Sí, sí. ¿Cómo estoy? No olvides, Dottie, que necesitarás la opinión de un hombre. ¿Qué demonios te has puesto? ¿No es femenino? Pero, Dottie, ese es mi vestido de fulana, el del primer acto de La Mujer de Todos. Y estabas muy femenina, lo recuerdo. Espero que no te pongas a interpretar. Sí. Demasiado tarde para hacer algo ahora. Tu padre ya está subiendo. Dottie, por favor, dile que te gusta estar aquí. Dile que estás muy bien y eso. No le digas nada de cómo tenemos que comer. Pero si me gusta esto, no pienso ir a ninguna parte. Muy bien, dile que no te quieres ir. Me encanta esto. Muy bien, ahora vete ahí hasta que llegue tu padre. ¿Qué va a hacer una estrella como esa?
Muriel. ¿Es aquí, Muriel? Aquí es. Y espero que usted sea el señor Coburn. El mismo. Desde luego que sí. Oh, por favor, entren. Claro que entraremos. Gracias. ¡Papá! Oh, Dotty. No sé ni cómo es su nombre. ¿Qué dices? Dice que hace tanto que no le veía, que casi no se acordaba de usted. Oye, ¿desde cuándo lleva ropa como esta? Oh, no le dé ninguna importancia al vestido, señor Coburn. Solo estaba ensayando una cosa. Te dije que tenía una sorpresa para tu padre. Pero deberías habernoslo dicho, porque acaban de... ¿No crees que deberías presentarnos? Ah, claro, esta es Kate Benson, papá. Encantada de conocerle. ¿Cómo está usted? Y esta es Margie. Dotty nos ha hablado tanto de usted que parece que le conozcamos de siempre. Oh, Dotty, ¿no me habías dicho que vivías con una muchacha tan encantadora? Hay muchas cosas de las que Dotty no le ha hablado. ¿A qué te refieres? Bueno, Muriel me había dicho que... Sí, ¿dónde están los otros? Oh, acaban de... ¿Qué otros? Ya lo sabéis. No tengo ni la más mínima idea de lo que habla. He notado que en el timbre de la puerta de la calle hay varios nombres más. Oh, eso. Eso tiene una explicación muy sencilla, ¿verdad, Kate? Sí, claro, son los nombres de los que vivían aquí antes que nosotras. Oh, todavía no lo hemos quitado. Deberíamos haberlo hecho. Sí, desde luego que sí. Pero hemos quitado todo lo demás. ¿No quiere sentarse, señor Coburn? Bueno, gracias, pero yo solo venía a ver cómo le iba a Dotty. Muy bien, papá. Aquí tienen las sales. Oh, ahora no, señora Garnett. Y nales, señorita Coburn. Señora Garnett, por favor. ¿Qué pasa aquí? ¿Quién es usted? Soy el señor Coburn, el padre de Dotty. ¡Oh! Lo sabe, qué alivio saber que el señor Coburn no ha tenido ningún accidente. Me alegra oír eso. ¿Pero cómo está su hermano? Bueno, su reumatismo le molesta de vez en cuando. Sé cómo se sentirá. Verá, a mí suele darme un dolorcillo justo aquí y aquí. Ya se lo contará luego. Por la mañana es realmente insoportable. Desde luego que sí. A veces me hace crique. ¿Quién es esa? La señora Garnett. La casera. ¿Qué pensaba? ¿Que papá había tenido un accidente? Se inventa cualquier cosa para hablar de su reumatismo. Tiene una vida muy pobre. Qué pena, ¿verdad? Dotty, ¿seguro que este es un lugar adecuado para vivir? ¿Un lugar adecuado, señor Coburn? No le entiendo. Bueno, Muriel me ha contado cosas muy extrañas y... ¿Ah, sí? No sé a qué se refiere. Lo sabes muy bien. Sabes muy bien lo que hace Dotty. Muriel, no veo ninguna evidencia de que... ¿Evidencia de qué? Bueno, Muriel me ha hablado de unos hombres que viven en este apartamento. ¿Hombres? ¿Hombres? Yo no sé ni cómo es un hombre. Vaya, Muriel Foster, ¿hombres? ¿Pero de dónde has sacado esa idea? Les vi de ahí. Reprimida, no hay duda. ¿Cuántos años tienes, Muriel? 19, pero estoy ¿Eso segura? Generalmente pasa a esa edad, ¿verdad? ¿Por qué no mira en las habitaciones? Oh, sí, ¿en qué habitación quiere mirar? Bueno, yo... ustedes comprenderán, debo asegurarme sobre Dotty. Naturalmente, sé cómo se siente. Nosotras también queremos asegurarnos a Dotty. Sí, claro. Empecemos por la cocina, ¿quiere? Como quieran, sí. Esta es la cocina. Es muy bonita. Sí, especialmente tenemos un buen horno. ¿Lo ves, Muriel? No hay hombres. Miremos en los dormitorios, por favor. ¿Es ahí donde esconderías a los hombres si los tuvieras? Nunca he tenido ningún hombre y lo sabes muy bien. Sí, desde luego, lo sabemos muy bien. Podemos ir por aquí. Papá, este es el dormitorio de las chicas. ¿Por qué el dormitorio de las chicas? Porque aquí duermen chicas, tonta. No se me ocurre otra razón. ¿Y a ti, Margie? No se me ocurre otra razón. ¿Y a ti, Dotty? Ah. ¿Seguimos, señor Coburn? Si quieren. ¿Qué hay ahí dentro? Solo ropa vieja. ¿Lo ves, querida? Ningún hombre. Bien, Dotty. Me parece que tienes un bonito sitio donde vivir. Oh, sí que lo tiene. Le encanta vivir aquí. Dile a tu padre cuánto te gusta vivir aquí. Me encanta esto. Bueno, Muriel, creo que has sido un poco alarmista. No lo he sido. Las cree a ellas y a mí no. Hay hombres viviendo aquí. Yo les vi. ¿Qué clase de hombres viste, querida? Bueno, uno estaba en esa ventana y maduró y se cayó. ¿Qué? Y...
Y los otros dos se apuñalaban con cuchillos. Muriel. Me parece que está muy desequilibrada, ¿verdad? No sé qué te ha pasado, Muriel. No me importa. Sé que parece una locura, pero es que están locos. Y uno de ellos lleva enaguas. Muriel, ¿qué clase de historia es esa? No es una historia, es verdad. Y lo que es más, estaban mirando a alguien por el suelo y uno de ellos quería que yo me hiciera gregaria. ¡Eso! Muriel Foster, ¿tú quieres crearme problemas con mi papá? No, Dottie. Muriel, me gustaría que te fueras. Te veré luego en casa de tu tío y llegaremos al fondo de todo esto. Señor, supongo que a usted le gustaría formar parte del harén. Supongo que le gustaría vivir aquí y madurar. Me gustaría que te fueras, Muriel. No sé qué les pasa a las chicas cuando vienen a Nueva York. Parece que se vuelven algo raras. ¿Qué es ese ruido? Oh, es puerta del escenario, no entrar. Parece que tenemos un escape. Oh, las tuberías, ¿sabe? Un escape grande. George, Norman, ¿dónde están las toallas? Bueno, ¿quién es usted? Sí, el padre de Dottie. También le gustaría saber quién es usted. ¿Qué demonios está haciendo aquí? Bueno, solo venía a bañarme. Vaya una historia. ¿Quién es este hombre? No tengo ni la más mínima idea, pero desde luego es un descarado. ¡Fuera! Vaya una idea, entrar en un apartamento desconocido a bañarse. ¡Vaya idea! Nunca había visto nada así. Venga, coja su ropa y váyase. Sí, bueno, tengo que irme corriendo. Adiós, encantado. Un momento, joven, adiós. No tan deprisa. Pero necesitaba un baño y ropa. Mire. ¿Y qué le hace pensar que la encontraría aquí? No lo sé. ¿Y cómo ha podido entrar? No lo sé. ¿Quizá tenía una llave? Sí. ¿Qué? No tenía. ¿Conoce a estas chicas? Yo no sé nada. No sabe ni cómo es una chica. Dígame qué es todo esto o se lo sacaré yo. Pero yo no sé nada, soy estúpido. Yo haré que no lo sea. ¡Papá! ¡Señor Coburn, pare! Quizá me lo podáis explicar vosotras. Bueno, es que, verá... Perdonen. ¿Han visto algo? Oh, justo a tiempo. Aún no se ha puesto violento. No hagan nada que excite a ese hombre. Puede ser peligroso. ¿Quiénes son ustedes? Venid. Por favor, apártese. Es un psicopático. Muévase muy lenta y silenciosamente. Dios mío, ese hombre... ¡Shh! ¿Te acuerdas de nosotros, verdad? Somos tus amigos. Nos gustas. Vamos, vamos, Stanislavski. No te haríamos daño por nada del mundo. Gracias a Dios que hemos llegado a tiempo, ¿verdad? Está... Un caso perdido, señor. Bueno, todo está bajo control. Ya no causará más problemas. ¿Pero qué os pasa a todos? Quieto ahí, hombre, relájate, no te preocupes. No lo entiendo, entra aquí y se pone a bañarse. Completamente chiflado. Y luego pedía una toalla a gritos y llamaba a alguien. Verá, sufre un trastorno peculiar. Cree que está sucio y se baña constantemente. ¿Intentáis decir que estoy loco? Desde luego, loco perdido. No lo estoy, no soy nada de lo que han dicho de mí. Estoy tan cuerdo como usted. No sé por qué piensa que estoy loco solo porque me guste bañarme. Me encanta bañarme. Sí, y también me gusta bañar a los demás. ¡Me encanta, me encanta, me encanta! Llévenselo de aquí. Ya no me voy a bañar. A todos. ¿Cómo entró aquí? Bueno, habíamos sacado a un grupo de lunáticos a pasear y este se nos escapó. Sí, pero no volverá a ocurrir. No. Desde luego, eso espero. Yo también. Vamos, vamos, Stanislavski. Vaya por Dios. No sé si este será un sitio seguro para Dottie. Oh, señor Coburn, nunca había ocurrido nada así. Papá, nunca había visto nada así. Puedo vivir aquí, me encanta esto. Además está el señor Kenny, ¿sabe? Vive en el apartamento de abajo. Es el mayor productor de Nueva York, señor Coburn, y está loco por Dottie. ¿Ah, sí? Oh, sí, señor Coburn, está loco por Dottie. Y puede hacer maravillas con ella en el teatro. Grandes cosas. Interesante, ¿verdad? Algún día estará muy orgulloso de esta jovencita cuando sea la actriz más grande de la escena americana. El señor Kenny me lo decía anoche, que... ¿Quién es? Déjenme entrar, quiero ir a su baño. ¿Otro lunático? Bueno, no os preocupéis, yo me encargo de él. ¿Sí? Pase. ¿Qué quieren hacer, ahogarme? Es el señor Kenny. Bueno, tranquilo, todo se arreglará. Tranquilo, estoy con el agua hasta las rodillas en mi casa. Haga como que el agua no está allí y desaparecerá. ¿Le pasa algo a este? No le pasa nada a nadie, ¿no? Queremos ayudarle, somos amigos suyos, nos gusta usted. No me interesan sus sentimientos, quiero ir a su baño. Espere. ¿Quiere darse un baño? No quiero darme un baño. Ya me he bañado. Todo mi apartamento es un baño. El loco de antes debió dejar el grifo abierto. Señor Kenny, un loco desconocido entró y lo abrió. Pues dígale que lo cierre. Kenny, soy J. Coburn, el papá de esta muchachita. Me estaba diciendo cuánto... Ahórreme los detalles, señor, por favor. Señor Kenny, tenemos una obra. ¿Ahora? Que... ¿Se acuerda de mí? La de la cocina. ¿Se acuerda? Cerdo gordo, ¿eh?
Así que ese era el señor Kenny, el que iba a hacer tanto por Dottie, ¿eh? Bueno, ya basta. Desafortunadamente tengo que pasar el fin de semana en Long Island por negocios, pero el lunes por la mañana, lo antes posible, volveré para llevarme a Dottie de este manicomio. Papá, por favor. Dottie, prepárate para venirte conmigo el lunes por la mañana. Bueno, tuve que mostrar mis dientes, ¿verdad? ¿Qué pasa, Marge? Nada, nada. ¿Qué pasa? ¿Dónde está Margie? En la cocina. Bueno, ¿qué quería el señor Kenny? Quería que le salvásemos de ahogarse. Tony dejó el grifo abierto en el baño y al señor Kenny se le llenó el apartamento de agua hasta las rodillas. ¿Pero le habéis hablado de nuestra obra? Claro. ¿Qué ha dicho, eh? ¿Qué ha dicho? No le interesaba nada más que nuestro baño. ¿Queréis decir que no la verá? Eso es decir poco, amigo mío. Ah, desearía estar hirviendo en aceite. Bueno, en fin, ha ido mejor que con el padre de Dottie. Cree que todo está bien, ¿verdad? Oh, sí, todo va bien. Me va a llevar con él el lunes. A Hushville, Illinois. Odio Hushville, Illinois. Es muy deprimente. Margie. Margie. Oh, Tony. Hola, Margie. Oh, Tony. ¿Por qué tardaste tanto? ¿Por qué no me avisaste? Bueno, estaba algo atado, cariño. ¿Cómo que atado? Bueno, estaba ocupado y... Oye, Margie. ¿Qué, Tony? Será mejor que abandone esta idea de ser actor y... Tony. Bueno, el ser actor no me parece tan importante como otras cosas ahora. Quiero decir que hay una guerra y... Oh, pero Tony, por eso hacen falta los actores ahora más que nunca. Hace falta entretenimiento... Y diversión. Y alguien que haga olvidar las cosas terribles que están ocurriendo. Margie, cariño, escucha. La guerra también necesita que la gente haga otras cosas. Por favor, no hables así. Me sentiría muy mal si decepcionáramos a los chicos. Han sido tan maravillosos con nosotros. Y ahora que el señor Kenny vea la obra, significa tanto para ellos. Por favor, no llores, Margie. Nos casamos para ser felices. Y mira cómo estamos. Oh, Tony, si dejas que habernos casado estropee todo lo que queríamos y pensábamos hacer, yo lo odiaré. ¿Odiarás qué? Al bebé. ¿Qué bebé? El que vamos a tener. Margie. No te alegras, cariño. Por favor, alégrate. Sí que me alegro, pero... Pero si dejas que yo o él estropeemos todo lo que pensábamos hacer, nunca le hablaré. Margie. La pobre criatura tendrá una madre que no le hablará en toda su vida. Sería culpa del bebé, Margie. Bueno, el bebé es parte de ti, ¿no? Entonces sería culpa tuya. ¿Y no podríamos hablar de la parte que tienes tú? Cariño, prométeme que no te irás, que te quedarás al menos hasta que el señor Kenny vea la obra. De acuerdo, Margie. Yo me encargaré de que todo salga bien. Tiene que ver la obra antes del lunes por la mañana. Oh, sí, tiene que hacerlo por Dottie. Sí. ¿Dottie? ¿Qué tiene que ver ella? Su padre se la va a llevar a Hushville, Illinois, el lunes por la mañana. Ah, Margie... ¿Y dónde vas a vivir tú? Pues donde vivas tú, Tony, ¿no? Claro. Claro. ¿Naturalmente? Naturalmente, claro. Bueno, volvamos. Solo había salido a tomar mi medicina. ¿Medicina? ¿El tener un bebé te pone enferma? No, no es enferma, pero te pones muy nerviosa y quieres comerte kilos de nata y cosas así. Es muy tonto como te sientes. Es cuestión de cabeza. Pero esto va muy bien. Aunque hay que tener cuidado. ¿Y lo tienes? Sí, una cucharadita te hace sentir divino. Pero dos te contraen el estómago y te hacen vomitar. Por Dios, entonces debes tener cuidado, oh, cariño. Claro. Volvamos. Margie. ¿Qué, cariño? Muchas gracias por el bebé. Bueno, supongo que Margie te lo ha dicho, ¿eh, Tony? No, chico, desde luego. ¿Y qué vais a hacer? Vamos a tener el bebé, por supuesto. No, me refiero a lo del padre de Dottie, que se la... ¿Qué vais a qué? ¿A tener un bebé?
¡Maldito! ¡Oh, no! ¡Inmoral! ¡No! ¡No le pegues, Kate! ¡Estamos casados! ¿Casados? ¿Cuándo? En mayo. Y el bebé nacerá en abril. No me refería a eso. Ni un cuerno que no. No te preocupes. Es estupendo. Sí, estupendo, pero no creo que en el ejército quieran hombres que van a tener bebés. Calla, ¿quieres? ¿Qué has dicho? ¿Quién? Del ejército, ¿qué has dicho? He dicho que hay pocos hombres en el ejército que vayan a tener bebés, y muy, muy pocos. ¿Y qué tiene que ver con Tony? Oh, nada, nada, ¿por qué? No lo sé, Tony, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que estoy en el ejército. ¿El ejército, eh? Oh, Tony. No podíamos decir que estábamos casados, ¿no? No había pensado en el ejército. No sabía cómo decírtelo, cariño. Ha sido terrible estar lejos de ti. Oh, cómo soy, ¿verdad? Solo pienso en mí. No pienso nada en ti. Pobrecito, debes haber estado muy preocupado. Sí, no podía hablarle al ejército de ti ni a ti hablarte del ejército. No me imagino cómo ha pasado. Stanislavski. Comida divertida, por Arthur Kenny. Sí, se lo diré al señor Kenny. Después de dos temporadas con el señor Robin Manley, deberían ponerme sí, con alguien sí, de más talento. Sí, se lo diré al señor Kenny. Deseo ver al señor Kenny, por ¿Tiene favor. ¿Tiene cita? Quiero verle porque vamos a tener un bebé. Oh. Bueno, debe haber algún error. El señor Kenny es un productor de teatro. Oh, no, no es un error. El señor Kenny tiene que venir a casa, aunque solo sea por una noche. Oh, bueno, si se sienta un momento ahí, por favor. ¿Sí? Hay una señora que quiere verle porque van a tener un bebé. Creo que le conviene recibirla, señor Kenny. Bueno, está bien. Escuche por el interfono hasta que yo lo apague. Sí, sí, señor Kenny, sí. Ya puede pasar. Hola, señor Kenny. Dígame, joven, ¿qué tiene que ver conmigo el que vaya a tener un bebé? No soy yo quien va a tenerlo. Somos nosotros, los seis. ¿Los seis? ¿Dónde la he visto antes? Soy Betty Coburn. Vivo justo encima de su apartamento. Coburn, usted es la del padre maniático que quería darme un baño. Mi padre no es un maniático, señor Kenny. Es mitad lobo, mitad cordero y tiene el silo más grande de Illinois. ¡Doty! ¡Kate, he entrado! Oh, lo siento, señor Kenny. Es usted. Debí suponer que sus dientes estaban en esto. Le estoy contando al señor Kenny lo de nuestro bebé. ¿De qué está hablando? Es muy sencillo, señor Kenny. Verá, el marido de mi hermana está en el ejército y van a tener un bebé. El padre de Doty se la va a llevar y por eso queremos que usted vea nuestra obra antes del lunes. Porque Tony tiene que volver al campamento. No sé qué dirán los soldados cuando les diga que va a tener un bebé. Norman le dio un cigarro. Así que verá nuestra obra, ¿verdad, señor Kenny? ¿Qué obra? ¿De qué demonios me están...? Oigan, ¿quieren salir de mi despacho antes de que me enfade y me ponga furioso? De acuerdo, se lo pedíamos. No tiene que ponerse así. Vamos. ¿Verá nuestra obra el señor Kenny? No, no. ¿Y no estaré aquí cuando nazca nuestro bebé? Supongo que no, Doty. Yo nunca me divierto. Llévesela del despacho, por favor. De acuerdo, ya nos vamos, ya nos Debería verle el señor Stanislavski, ¿no crees? El señor Stanislavski escribió nuestra obra, más bien crimen. La escribió él. No, no la escribió él. ¿Qué ha dicho? Se ha confundido, él no la escribió. No sabemos quién fue. ¿Qué ha dicho de más bien crimen? Decíamos que es una obra muy buena y nos gustaría... ¿Una obra buena? Claro que es una obra buena. Es genial. ¿Cómo la conoce? ¿Conocer qué? Más bien crimen. ¿Nuestra obra? La de la señora Garnett. ¿Oh, sí? Sí, sí. La encontró en un viejo baúl de un inquilino arruinado que... Oh, ¿qué pasa, Kate? Usted lo supo siempre, siempre. Y cuando yo le hablaba de ella, usted se reía. Quiero mi obra. ¿Por qué vamos a darle nuestra obra al señor Kenny? Dice que nuestra obra es suya. No digo que lo sea, lo es. La escribí yo, apuñalé por ella, me encerraron por ella. Quiero mi obra, por favor, entréguenmela. Aunque quisiéramos darle su obra, señor Kenny, no creo que Norman nos dejase. ¿Y quién es Norman? Norman es el hombre más maravilloso del mundo. ¿Y dónde está? ¿Dónde vivimos? Insisto en que me lleven allí. De acuerdo. ¿Viene el señor Kenny con nosotras, Kate? Elba es demasiado pequeña. Se acabó. Piensa. Piensa, piensa. Iré a París.
Seguiré hasta la muerte. Marchará conmigo la antorcha de libertad. La antorcha no se apaga. Volveré a la guerra, sí. Austria, Rusia, incluso Inglaterra. Soy un hombre de destino. Oh, Marie. Marie, debes decírmelo, debes... ¿Por qué interpretas a Napoleón con un acento francés como...? Porque era francés, ¿no? No, quiero decir como Charles Boyer. Ah, bueno, intentaba hacerle encantador, sí. ¡Señor Kenny! Norman, ha ocurrido algo terrible. El señor Kenny ha escrito una obra. ¿Nuestra obra? ¿Más bien crimen? Sí, y la quiero, por favor. ¿Usted escribió Más bien crimen? Desde luego que sí. Es propiedad mía y si no me la dan por las buenas, tendré que demandarles. Bien, ¿dónde está? Entréguenmela. No la tenemos. ¿Que no la qué? No la tenemos. Es decir, por escrito, quiero decir. No creemos en eso de trabajar con el guión, así que después de aprenderla, la tiramos. ¿No creen en trabajar con el guión? Exacto, señor Kenny. Así que la única forma de recuperar su obra es que se la interpretemos, ¿no es así? Quiero decir que nos ve interpretar su obra y la va escribiendo y así la recuperará. Caramba, tiene razón. Tengo un magnetofón. Esperando un momento, lo tengo abajo. Vuelvo enseguida. No empiecen nada hasta que vuelva. No lo haremos. ¡Tony, Tony! ¡Chicos, bien! Esta es nuestra oportunidad! Sí, venga, volverá enseguida. Voy a buscar mi bola de cristal. Podíamos haberle dado el guión, estaba ahí. Por favor, Dottie, tú no sabes nada de esto, ¿entendido? De acuerdo, Norman. Dottie, tendrías que vestirte de largo. ¿Irá bien mi vestido de graduación? Sí. Lo que sea, pero rápido. ¿Cómo crees que se habrá graduado? Oh, influencias. Vamos, Margie, quitemos estos muebles. Oh, lo olvidaba. Perdona, siéntate. Tú no puedes levantar nada. Oh, sí que puedo. Siéntate. Está bien. Oh, espero que nada vaya mal. ¿Qué puede ir mal? Ojalá tuviéramos el cadáver para la primera escena. Pues no lo tenemos. Abróchame, ¿quieres, Margie? Sí, ¿por qué no sube el señor Kenny? Habrá tenido que cepillar los discos. ¿Dónde está el señor Kenny? Aún no ha vuelto. Imaginaos lo que está haciendo el señor Kenny, ¿sabéis? He dicho que habrá tenido que cepillar los discos. ¿Os lo imagináis? Sí, bueno, ensayemos el principio mientras esperamos. No irá mal. Me haría. ¡Date prisa, Kate! ¡Ya voy! Kate, vamos a ensayar el principio. Bien colocado, chicos, y hacedlo bien. Tiene que salir bien, nuestras vidas dependen de ello. ¿Estáis todos preparados? Espera un momento, olvidábamos el cadáver. Cada vez que veo eso me da por reír en vez de gritar. Bueno, ahora no podemos cambiarlos. Bien, todos en sus puestos, telón. El espíritu dice que la chica que vio el crimen debe levantarse. Debe ir hacia la cama y debe retirar la sábana. ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Que no se mueva nadie! ¿Quién es usted? Soy un siniestro mayordomo. Esta pobre chica, ¿por qué ha gritado? Vamos, Marcy, ¿no tienes que reírte? No puedo evitarlo. Es que esto me da mucha risa. Es muy divertido. A mí también me parece divertido. Hace falta mucha imaginación. Cada vez que saco ese cuchillo se me pegan las plumas a la cara y se supone que tengo que decir eso de sangre, sangre por todas partes. Bueno, quizá esto sirva. Y escuchad, chicos, no podemos hacer esto así cuando vuelva el señor Kenny. Lo siento, es ese cojín. No pudimos encontrar a nadie con tanta prisa. Quizá el señor Kenny quiera ser el cadáver. Desde luego que no. ¿Dónde vamos a encontrar un cadáver a estas horas? ¡Oh, Muriel! ¡Qué coincidencia! Muriel, ¿te gustaría ser un cadáver? No, no, yo no he hecho nada. Pues vas a ser un cadáver, te guste o no te guste. Por favor, no. Yo no quería causaros problemas. Miras, no muchos. De veras que no. De todas formas, nadie me cree. Ahora soy yo quien tiene problemas. Mi tío me ha hecho volver a disculparme con tu padre. Desde luego, no sé por qué, pero... Muriel, no queremos que te disculpes. Solo queremos que nos hagas un favor. Será divertido para ti. Solo tienes que estar muerta. No, no quiero. Muriel, creo que no lo entiendes. Solo queremos que hagas un papel en nuestra obra. ¡Oh! ¿Qué clase de papel? Oh, es un gran papel. De los que puedes realmente hincarle el diente. Es el papel más importante de la obra. De no ser por ti, no habría obra. Estás en escena casi todo el rato. ¡Oh, no sé si podré aprendérmelo todo! Eso es lo bueno del papel, ¿sabes? Es todo en pantomima, no tienes que decir nada, ¿eh? Vamos, ¿qué dices? ¡Ah, sé buena, venga! Y lo arreglaremos con tu tío. Bien, de acuerdo. Bien, bueno, para empezar estás en el sofá muerta. ¡Oh, pero has dicho que era un gran papel! Es tremendo, solo has de ponerte este cuchillo en el corazón y acostarte. No te hará nada, Muriel. Ah, es un cuchillo con truco, ¿ves? Entra así, así, eso es. ¿Así es como lo hacen? Sí.
Estarás perfecta en el papel, cariño. Totalmente natural. Pero, Margie, por el amor de Dios, cuando la veas, grita, porque es mi único pie para entrar. No te preocupes, esta vez me oirás. Bien, así es como estás muerta, pequeña. Terrible, pero muy expresivamente muerta. ¿Solo he de estar así? Sí, solo has de estar así. ¿Puedo respirar? No, no, no respires. A los críticos no les gustan las actrices que respiran. Bien, todos a sus puestos. ¿Preparados? Bien. Oh, perdón. Siento haberles hecho esperar. Tenía que traer esto. Lo sabemos, lo sabemos. Necesitaré dos mesas, tráigalas. Phillips, coloca bien esto. Uno aquí y el otro allí. ¿Yo puedo hacer algo? Enchúfalos, ¿quieres, Phillips? Sí, señor, conexión, por favor. Le traeré una silla. Bien, este va enfrente de la señorita vestida de gitana, por favor. ¿Seguro que esta es mi obra? Oh, sí, señor Kenny. Señor Kenny. Bien, a ver si hay alguien aquí que quiera decir algo para ver si esto funciona. ¡Oh, dejadme a mí! ¡Dejadme a mí! Muy bien. ¿Preparados? A ver. ¡Oh, bien. Soy un siniestro mayordomo! ¡Esta pobre chica! ¿Por qué ha gritado? Creo que ya es suficiente. Ahora lo escucharemos para ver cómo queda. Para ver si esto funciona. ¡Oh, dejadme a mí! ¡Dejadme a mí! Muy bien. ¿Preparados? A ver. ¡Oh, soy un siniestro mayordomo! Bien, ahora podemos empezar. Bien, no lo olvidéis, es el momento. Hacedlo bien y... telón. Bien, señor Kenny, telón. El espíritu dice que la chica que vio el crimen debe levantarse. Debe ir hacia la cama y debe retirar la sábana. ¡Oh, no! ¡Oh, por Dios! Un momento, en mi obra el cadáver no decía nada. Lo sé, señor Kenny. Muriel, se supone que estás muerta. ¡Oh, pensé que te habías hecho daño! Tú no tienes que pensar, has sido asesinada. Deberíamos haber usado el cuchillo de verdad. No veo que haya nada por qué alterarse. Después de todo, yo no he ensayado el papel. Quiero ensayar para hacer de cadáver. Sí, bueno, vale. Lo siento, señor Kenny, pero... Bien, bien, sigamos adelante. Bueno, si tengo que seguir, quiero beber algo. Tengo sed. ¿Tienes sed? Sí, mucha. Desde que era chiquitita no puedo dormirme sin tomar un vaso de agua. Será mejor que usemos el cojín. No, no, Tony, claro que tienes sed. Te traeré una bebida refrescante, Muriel. Y trae una botella de ketchup. Margie. Señor Kenny, si nos disculpa un momento, se la interpretaremos toda, ¿eh? Sí. Margie, no le puedes dar eso, se va. Tienes que tenerla callada, ¿no? Sí, pero... Ve a por el ketchup. Eso es peligroso. Si estaba demasiado... No te preocupes. Aquí tienes, Muriel, querida. ¿Qué es? Es una sorpresa. Sé que te gustará. Bébetela. Bien, podemos empezar ya. Sí, señor. Un momento, señor. Está muy bueno, gracias. Ya podemos empezar. ¿Cómo te sientes? Bien. ¡Sangre! ¡Sangre por todas partes! ya está. Ahora ya sabes cómo se siente una tarta de pescado. ¿Estás satisfecha ahora, Muriel? Estamos todos satisfechos. Bien, pues todo preparado. A vuestros puestos. Así. Eso es. ¡Telón! El espíritu dice que la chica que vio el crimen debe levantarse. Debe ir hacia la cama y debe... debe retirar la sábana. ¡Oh, no, no, no! ¡Ah! ¿Qué pasa? Dios mío, ¿se ha hecho daño a alguien? ¡Oh, señor! ¿Es el señor Kenny? ¡Oh, astuta embustera! ¿Por qué les ha dado mi obra a estos incompetentes? ¡Haré que la arresten! ¡Por Dios que haré que la arresten! Por favor, señor Kenny, no se enfade con la señora Garnett. Solo quería ayudarnos. Sí. Hay muchos sitios en el mundo, ¿verdad? Sin que usted... ¿De qué está hablando? Dice que usted nos ha dado su obra, señora Garnett, pero se la estamos devolviendo, así que no sé qué le pasa al señor Kenny. Oiga, escúcheme. ¡Oh! Empecemos otra vez. Pero yo he oído claramente un grito. Estábamos haciendo una obra, señora Garnett. ¿Una obra? ¿Pero qué era ese grito? Era parte de la obra. Tengo que gritar. Ah. Oiga, señora Garnett, usted no deje de decirle al señor Kenny lo mucho que le gustamos. Como actores, quiero decir, puede que saquemos un trabajo de esto. Desde luego que lo haré. Espero que todo vaya bien. Lo digo por el alquiler, ¿sabe? No se olvide del alquiler. No, no, descuide. Bien, vamos, chicos.
a los sitios otra vez y procurad que esto no os moleste. Bien, ¿todos preparados? Sí, desde luego. Unos jóvenes muy atractivos, ¿verdad? Mucho. Y muy buenos actores. ¿No le gusta la obra? A mí me parece maravillosa, muy entretenida. No tengo palabras para elogiarla. Por favor, señora Garnett, ahora no. Oh, disculpen. Bien, adelante. Telón. El espíritu dice que la chica que vio el crimen debe levantarse. Debe ir hacia la cama y debe... debe retirar la sábana. ¡Oh, no, no, no! ¡Ah! No tengo ni idea. ¿Qué pasa? Vamos, díganme. Oiga, ¿qué pasa? Tranquilo. Que no se mueva nadie. ¿Qué es esto? Bien, ¿quién ha gritado? He sido yo, oficial. No tienen derecho a entrar así. Tenemos que investigar una llamada. Bueno, esta señorita ha gritado, pero no pasa nada. Gritó cuando vio el cuerpo. ¿Cuerpo? ¿Qué cuerpo? No se refería a ningún cuerpo. Sí, claro que no. ¿Qué íbamos a hacer con un cadáver? Oficiales, por favor, no hagan el ridículo. No ha habido ningún crimen. Estamos representando una obra. Me llamo Arthur Kenny. Supongo que han oído hablar de Arthur Kenny. ¿Y cómo sé que usted es él? ¿Se puede identificar? Desde luego, la señora Garnett, la casera, les dirá quién soy. Señora Garnett, dígales quién soy. Señora Garnett. Por favor, señora Garnett. ¿Quiere decir de veras? Claro que sí. ¿Ya se ha acabado la función? Señora Garnett, estos policías creen que aquí pasa algo malo. ¡Oh! Pensé que ellos también actuaban. Se lo han perdido. Deberían haber estado aquí. Era maravilloso. Me ha encantado. Lástima que sea tan corta. Lo más emocionante fue cuando ella vio a la pobre chica asesinada. ¿Una chica asesinada? ¿Dónde? Por favor, señora Garnett. Bueno, pues debajo de eso... Dios mío. Llama a la central. Oh, no, no está muerta, está fingiendo. Ella no lo niega, ¿verdad? Oigan, esto ha ido demasiado lejos. Están simulando, fingiendo. Todo es simulación, es una obra. Estos son actores. O al menos eso se creen. Sí, es un cuchillo de broma. Solo tienen que sacarlo. Sáquenlo. Como pensaba, es falso. Ketchup. Bueno, creo que nos hemos equivocado. Desde luego que sí. Cualquiera con un mínimo de inteligencia sabría que están fingiendo. Lo siento, señor Kenny. Ya nos vamos. Sí, bien, les acompañaré. Adiós. Adiós. Levántese ya. He dicho que se levante. Agentes, un momento, por favor. Aquí pasa algo. Esta mujer está inconsciente. Quizás solo esté cansada. Tenía razón yo. La han matado. Oh, no, ¿qué va? Está actuando la obra, ¿sabe? Vamos, despierta, Muriel. Se ha acabado la obra. ¡Despierta! Es la chica más testaruda que he visto en mi vida. Muy buena actriz, ¿verdad? Está inconsciente. ¿Qué está pasando aquí? He sido yo. No, ella no. He sido yo. Lo hice para que se estuviera quieta. Se levantaba todo el rato. Esto es un despropósito. No quiero estar mezclado en una cosa así. ¿Y si todavía no hemos empezado? Nadie saldrá de aquí. Pido una ambulancia. Pediré también un furgón. ¡Oh, no! ¡George! No toque ese teléfono, porque si lo hace, el edificio volará en mil pedazos y ustedes irán con él. Más vale que te separes del Joe, quizá no bromee. Stanislavski nunca bromea, ¿verdad, Stanislavski? Yo me voy, agente. Tú ve a buscar un teléfono, yo me ocuparé de estos hasta que vuelvas. Que te diviertas. Bien, ¿qué es lo que ha pasado? Permítame que salga de aquí. No le deje salir, oficial. Nos ha costado mucho traerle. Ah, comete un error. Se lo confesaremos todos. Se lo relataremos para que vea exactamente lo que ha ocurrido. ¿Verdad que sí, Stanislavski? Sí, claro que sí. Con pelos y señales. Escuche, agente. Quieto ahí, cállese. Bien, agente, ha sido así. Verá, estas personas estaban sentadas. Y el cadáver estaba cubierto. Bien, yo estaba fuera en la puerta y esta chica estaba en trance. Así. Telón. Un momento. El espíritu dice que la chica que vio el crimen debe levantarse. Debe ir hacia la cama y debe... debe retirar la sábana. ¡No! 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 ¡Que no se mueva nadie! Bien, al fin salió. Cambia el disco, quiero toda la obra. Supongo que el señor Kenny ya se habrá muerto. ¿Muerto? ¿Qué estás diciendo? Anoche, cuando se fue, dijo que iba a suicidarse. Al menos lo intentamos.
Oh, es horrible ser una fracasada con solo 18 años. Seguro que no es peor que volver al condado de Creek. Estaba mejor cuando me fui. A mí no me importa nada de eso. Cuando pienso que el pobre bebé nacerá y su padre no sabrá cómo es. Norman tendrá que volver a Rhode Island y acabar lo de, bueno, lo de dentista. ¿Alguna señal? Aún no. No sé por qué no se seca. Será por la humedad que hay aquí. ¿Cómo te encuentras, Muriel? Me siento desmontada como un puzzle y no logro recomponerme. Tal vez te falten algunas piezas. No, las tengo todas. Lo he comprobado en la bañera. ¿Por qué te metiste en la bañera con la ropa puesta? Estaba como atontada y no me daba mucha cuenta. Era como si alguien me hubiera empujado. Quiero irme a casa. Adelante. Causará sensación con ese aspecto. En cuanto se seque mi ropa, le diré al señor Coburn que vuelva aquí inmediatamente. No esperará ni a mañana para llevarse a Dottie cuando se lo cuente. Oh, tengo que ir. Me gustaría tener un cepillo de dientes. No sé por qué no puede esperar hasta que sepamos lo que piensa el señor Kenny de nuestra obra. Si se va, tendrá que usar agua. Oh, enjuagues. Quizás sea el señor Kenny. ¡Papá! ¡No tenías que venir hasta mañana! No quería que te quedases aquí más de lo necesario. Así que como acabé con mis asuntos antes de lo esperado, decidí que... ¿Quién es usted? ¿Quién? ¿Yo? He venido a usar el teléfono. ¿Lo ves? ¡Se lo dije! ¡Le dije que su Dottie vivía con muchos hombres! Yo no sé ni cómo es su nombre. ¿Y dónde has estado tú? Tu tío está preocupado porque no fuiste a casa. ¡Pero no podía irme a casa! No queríamos decirle nada, señor Coburn, pero parece que a ella le gustó esto. ¡Ah, no es verdad! Me apuñalaron y querían que fuera un cadáver y me envenenaron y he estado inconsciente. Cuando volví en mí había dos policías en la habitación y tenía ketchup en el vestido y luego intentaron ahogarme. Creo que no les gusto. Oh, estamos locos por ella, señor Coburn. Este es el loco suelto de Bellevue, ¿verdad? Y estos sin duda serán los dos guardianes. Dottie, ¿no te sientes avergonzada? Papá, no te alteres demasiado. No me altero. Y no me grites. Por favor, quédate callado. Vamos a tener un bebé. ¿Qué? ¡Se lo dije! Oh, Dottie. Dottie se confunde, señor Coburn. Soy yo quien va a tener un bebé. Tenga un puro. Gracias. No quiero puros. Solo quiero que mi hija salga de aquí. Dottie, ve por tus cosas inmediatamente. No llores, cariño. Volveremos a vernos. De veras que sí. Sí, con lo cerca que está Rhode Island de Hotsville, Illinois. El mundo es cada vez más pequeño, cariño. Tú piensas solo en eso. Bien, vámonos. Muriel, ¿no estás lista? Señor Coburn, no puedo irme ahora. Estoy toda mojada. Exactamente, señorita Foster. Exactamente. Déjela aquí, señor Coburn. Nosotros cuidaremos de ella. Gracias. Vamos, Dottie. Adiós a todos. Adiós, Dottie. Adiós, Dottie. Nos veremos. Adiós. Gracias por todo, Dottie. Y recuerdos a Hushville. Vamos, Dottie. Tengo algo muy importante que decirte, Norman, aunque te enfades conmigo. Dottie, vamos. Te quiero, Norman. Siempre te he querido, Norman. Es una maldita chica, ¿verdad? Sí, debe serlo. El espíritu dice que quien vio el crimen debe levantarse e ir lentamente hacia esa mujer y hacerla pedazos. ¡Oh! Es una buena idea. Esto por Norman, esto por Dottie. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? Soy Phillips, el ayudante del señor Kenny. Oh, sí, ya me acuerdo. Este es el señor Phillips, el ayudante del señor Kenny. Ah,
Hola, señor Phillips. ¿Nos trae un mensaje del señor Kenny, eh? Sí, el señor Kenny quiere que bajen a su apartamento dentro de media hora. ¿Sí? ¿Cómo lo ha dicho? Sí, cuando lo dijo, ¿estaba enfadado o contento? Les aseguro que yo no analizo las inflexiones y tonos del señor Kenny. Dentro de media hora, por favor. Sí, seguro, allí estaremos. Gracias. 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 Me pregunto qué querrá. A mí no me pareció muy entusiasmado. Oh, los personajes nunca se entusiasman, por eso son personajes en lugar de personas, ¿no? Bueno, ¿qué demonios? Bajemos a enterarnos. No podemos estar peor de lo que ahora estamos. Tú lo has dicho. Me gustas mucho. Pasen y pónganse cómodos hasta que llegue el señor Kenny. Gracias. ¡Guau! Wow, esto parece nuestro apartamento, pero adornado, ¿eh? Bueno, no lo ha quemado. Es buena señal. ¿Y si nos demanda? Ah, no seas tonta. ¿Cómo va a demandarnos por ensayar su obra? No la hemos representado en público cobrando, ¿no? Bueno, es mal. ¿Qué quieres decir? Lo hemos hecho bien. Si no hubieran pasado tantas cosas. Conectémoslo, a ver qué pasa. Oh, Norman, no. Son nuestras voces, ¿no? ¿Quién es usted? Oh, solo venía por el alquiler, ¿sabe? Por favor, señora Garnett, estamos actuando, por favor. Venga, Kate, continúa. ¡No! 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 Ahí es donde te apuñalan, Kate. Oh, la divina ha muerto. Me pregunto quién será el próximo. ¡No! Oh, el joven nervioso era el próximo. Tony, ese golpetazo cuando te mueres ha quedado maravilloso. ¡Siente! Todo decirle, señor, que las dos misteriosas hermanas fueron halladas en el pozo a medianoche, completamente ahogadas, señor. ¿Ah, señor? ¡Ah, ah, 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 no, no, adiós, no! ¿Crees que he exagerado un poco? ¡Oh, apártese! ¡Apártese! ¡Apártese! Parece que esté cantando Dixie, ¿no? ¡Qué extraño! Están todos muertos. ¡Dios mío! Eso significa que el cadáver, la sangre que salía de mi maleta, esa es la clave. ¡Los he matado yo! Norman, apágalo. Por Dios. ¿Vamos, asco? Sí, es terrible. ¡Hola! Veo que estaban divirtiéndose. Señor Kenny, disculpe. No habíamos notado. Nos iremos en silencio. ¿Pero qué os pasa? ¿No reconocéis una gran parodia cuando lo oís? ¿Qué? Parodia. ¿Quiere decir que cree que eso es divertido? Tan divertido que empezaremos a ensayar inmediatamente. Como lo habéis representado, con interrupciones y todo. Es estupenda. Nadie podría haber escrito una cosa así. Ahora os daré los contratos para que los firméis. Ah, una parodia. Oh, siempre lo hemos sabido. Pero yo voy a tener un bebé. Pues lo siento, pero no puedo pagar más por eso. Los tratos son tratos. ¿Dónde está el cadáver? Está arriba. Oh, está segura. No puede ir a ninguna parte. ¿Dónde está la otra idiota? Doty. Oh, se ha ido. ¿Ido? ¿A dónde? A Hushville, Illinois. Oh, no puede irse. Es lo más divertido del show. ¿Sí? ¿Sí? Oh, no daba una derecha. No, ella tiene que estar. Lo siento. Oh, Dios. Disculpen. Pero hay una joven abajo que quiere ver a un joven que quiere ver a una joven abajo. ¿Qué joven y qué joven? Ha dicho Norman, pero cuando yo era joven, las jóvenes llamaban a los jóvenes por el apellido, pero no sé. Un momento. ¿Dónde, señora Garnett? ¿Quién? Ahí. No sé por qué no sube. No lo sé. Si vive aquí. ¡Doty! ¡Norman, he vuelto! ¡Tenía que hacerlo! ¡Doty, escucha! El señor Kenny va a producir nuestra obra y te quiere especialmente a ti. Sé cómo se siente, porque yo he vuelto porque quiero especialmente... Bueno, tú ya sabes lo que quiero, Norman. Pero, ¿cómo te ha dejado venir tu padre? No me ha dejado. Al contrario, me había metido en un hotel. Conté hasta 18 y esa es mi edad, así que me fui. Oh, Doty, es maravilloso. ¿Maravilloso por la obra o por mí, Norman? Bueno... maravilloso por ti. ¿En serio, Norman? Sí, claro. ¡Oh, Norman! Oh, vaya, sí que va en serio. Norman. ¡Oh! Y decía que no sabía ni cómo era un hombre. Bueno, ahora tendrá que dejar de decirlo.